Bienvenidos todos los que se están conectando a este Facebook Live de Pulso, hoy con una superactriz, una cara muy conocida en este país y con una trayectoria maravillosa. Gracias. Luli Bosa, bienvenida a Pulso. ¡Yay! Gracias. ¿Cómo estás, Luli? Bien, bien, encendida. ¿Encendida? Encendida. ¡Qué delicia! Contagia. Qué bien. Vienes porque te traigo hoy acá una obra que se llama Mi Vida, Qué Video, ¿no? Hashtag, pero haremos boda, carajo. Luli, vemos por ese nombre, que además es un juego de palabras. Total. Que tiene un impacto especial. Total. Cuando viene de Luli Bosa. Claro, claro. Y hablándolo de cómo son las cosas. Porque es con ese nombre y dices, vamos a jugarla con esto y a picar a la gente. De hecho, el nombre lo escogió Juan Ricardo Gómez, el director. Ok. Y eso es el crédito para él, porque yo estaba, quería replantear, sentarme a reescribir, reenfocar un montón de cosas, empezamos a botar ideas, a escribir, y me escribíamos y hacíamos. Entonces le tocaba grabar porque a mí se me olvidaba, y ahí empezó a surgir todo. Y ese es el resultado, digamos. Cuando que te dice, vamos a llamarla Mi Vida, Qué Video, ¿tú qué dices? Al principio dije, pero es que yo no, ese no es el objeto de la obra. Pero entendí que la intención con la que la estoy haciendo es tan absolutamente válida y se nombra tan al final con un mensaje tan absolutamente constructivo, sí. Tan... Miren, levántense, perdonen, no porque la gente tenga la razón, sino porque ustedes serán libres. Exactamente, no por el otro, sino por uno. Exactamente. Entonces fue tan, o sea, llegamos, además de mercadeo, él sabe. Exactamente. Juan sabe de mercadeo como él solo. Y yo dije, listo, pero le pones, pero habemos boda, porque la intención al final de la obra, cuando la vayas a ver, te vas a dar cuenta por qué habemos boda. Que contémosle un poquito a la gente precisamente, porque piensan a veces es que va a ser la historia de Luli Bosa, y no, esta es la historia, sí, tiene, sí, tintes. Y sí es la historia mía. Ok, claro, sí, pero es una historia, claro, es, no, contada de Luli Bosa para la gente. Ok, es entonces, mi vida. ¿Qué va a ver de tu vida ahí la gente? Me va a ver burlando de mí. me va a ver. La gente se ríe mucho. Me encantan las mujeres cómo se identifican y se dan cuenta, y es un poco como un recorrido por todo aquello que uno dice. ¡Ay! Necesito a alguien a quien entregarle mis activos. Y cuando hablo de activos, hablo de mi virginidad. Y entonces el viaje empieza a los 18 años y no corono. Es que entonces cumplo 50 y no corono hasta que corono. Pero al entender que de todos los fracasos nos están preparando para abrirnos de pronto la ventana que tenemos cerrada en la vida... es la conclusión de la obra. O sea, no coronaste porque eso fue lo que atrajiste a tu vida. O sea, tú, a ti, con todo este contexto que nos das, ¿cómo te ha ido a ti en el amor, Luli? Picho, no ha sido por ahí el sí, fuerte. No. ¿Y por qué crees? Porque eso fue lo que yo atraje. Tiene mucho que ver con la autoestima, con cómo construyes tu vida, con qué paradigmas, qué conversaciones te dicta el subconsciente, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que sale de tu boca sale la bendición o la maldición. O sea, tú puedes construir o destruir tu propia imagen. No es como te ve la gente, es como tú te ves. Y si tú no te respetas, la gente no te va a respetar. Y de paso... dar con unos inmaduros por ahí. Exactamente. También. O sea, la combinación, exacto, no funciona. Exacto, hay una línea del monólogo a propósito que dice, yo entendí que los hombres pasan de la adolescencia a viejos verdes sin hacer escala en ninguna parte. Pues algunos, no todos. Y digamos que eso precisamente hace parte de la vida de uno hasta que uno descubre que esto es único. No es. Y si tú no respetas la creación divina que hay en ti, entonces ¿quién la va a respetar? Entonces al final la conclusión, la más bonita de todas es
me caso porque encontré una persona berraca. Me caso porque encontré una persona que me entiende, que me comprende. Porque a pesar de que se cae, se levanta y me dice, vamos para adelante. Y esa persona soy yo. Muy bien. ¿Ves? Entonces es, primero que todo eres tú. Esa sí. Es la conclusión. Okay. La felicidad exactamente. Está en uno. Exacto. Hay que buscarla en los pues, otros, ¿no? Uh-huh. Luli, a pesar de esa mala suerte, llamémosla así, en el amor, ¿tuviste un gran amor en tu vida? ¿Quién fue el gran amor de tu vida? Pues fue Beto. Beto fue el gran amor, de mi vida, sí. Sí, oh, claro. Y el gran desamor también. Y el gran desamor también, sí. Sin duda. Sí, 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 claro. ¿Y qué piensas del matrimonio? Y después de estas reflexiones y de estas experiencias de vida, ¿tú qué piensas del matrimonio? No, yo me quiero casar. Pero claro que me quiero casar. O sea, ya, o sea, cuando tú ya entiendes, lo que pasa es que yo de pronto construí un poco eso en una vez en una reunión familiar donde yo escuchaba a alguien de mi familia, alguno de mis hermanos que se iba a divorciar y yo tenía 17 años, me acuerdo, antes de irme para Estados Unidos, yo dije, yo nunca me voy a casar, yo voy a tener hijos, pero yo no voy a casar. Yo, lo que la traje, o sea, lo que dice. Marica, tengo dos hijos y no me he casado, ya está. Entonces tú tienes que romper eso y empezar a construir, a programar, porque claro, tus sueños no pueden, o mejor dicho, tu pasado no puede ser más grande que tus sueños. Totalmente de acuerdo. Entonces cuando tú empiezas a construir, entiendes que el para adelante es para allá, no es para allá, ¿me entiendes? Entonces hay que soltar y tener claro, delante la construcción de a lo que le estás hablando. ¿Cómo te sueñas a ese hombre con el que te casas, Luli? Ay, yo me imagino un tipo que sea muy temeroso de Dios, un mal creyente. Yo necesito que tenga los mismos valores. Ah, ok. ¿Sabes? Una cosa que tiene que ser... Que estén alineados. Exacto, que estar alineado, un man deportista. Si yo me cuido, ¿por qué no voy a encontrar una persona que me cuide? Ah, sí, no, obvio. Y que se cuide también a sí mismo. O sea, con súper sentido del humor. Ay, mi amor, y con billete. Uy, ¿para qué me hace algo? Ay, no, mi amor, ya estuvo, ya no más. Ah, no, tú tienes que soñar todo y ser específico. Sueños vagos, resultados vagos. Sueños específicos, resultados específicos. Mire, ¿y físicamente cómo es ese hombre que conquista a alguien? Alto, alto, atlético. Atlético, ay, no sé, ajá, bacano, ajá, chévere. Sí, que sea guapo, guapo, sí, chévere, que chévere, haga reír. Bacano. Ese es el hombre. Que sea un emprendedor, un visionario, un man del que yo pueda aprender, sí, ¿sabes? Claro. O sea, es tan importante admirar a la persona. O sea, cuando eso es pides, clave en el amor. Es que si tú no pides, si tú no admiras a la persona, ¿tú para qué sirve esa vaina? Nada. No es que sea un accidente, sino que, de hecho, si tú te has construido, ¿por qué no vas a esperar algo bonito? Sí, no, y lo que dice, hay que ser específico y hay que soñar grande. Exacto. No quiero de esta manera. Mira, uno de los de la gente, de las personas que yo escucho todos los días mensajes motivacionales, yo no sé si es John Maxwell, dice, si tus sueños son posibles, no estás soñando en grande lo suficiente. Interesante esa frase. Si tus sueños son posibles, no estás soñando lo suficientemente en grande. Me gusta esa frase. ¿Y sueñas con una boda así tipo princesa y todos los juguetes o no, cómo te gustaría no, casar? No, es una cosa como tranquila. No, qué pereza. No, porque eso no, uno no se casa, uno se casa con los 200 invitados, sí, ¿no? Sencillamente se casa, ya está. Se casa. Sí. Gustaría algo sencillo, familiar. Sí, y ya. Sí, exacto. Sí. Luli, hablemos un poquito más de la obra, porque además cantas en la obra, hay música. Canto en la obra, yo compuse las canciones. Ahora estoy, digamos que en el estudio, o sea, para llegar a este punto hemos hecho un recorrido y un reconocimiento del terreno grandísimo y hemos entendido que a la gente no se le puede soltar. O sea, eso tiene que ser una vaina detrás de otra, sí, en el mensaje que estás soltándole. Se ríen, tú das el espacio y todo, pero la nostalgia casi que no cabe. Hay que buscar otra manera, otro enfoque para la nostalgia. Estoy preparando una salsa para mi mamá. Okay. Porque es que yo, o sea, a mi mamá yo le hago un homenaje en la obra, que es súper bonito. Entonces estamos, digamos que hasta eso tú aprendes a enfocar la nostalgia desde un punto de vista divertido. Alegre. Entonces, digamos que tienes todas esas cosas.
Hago una comparación, por ejemplo, de lo que a mí me pasó. A mí me deberían pagar derechos de autor. No, es que debería. Yo fui la primera. No estarías buscando el millonario, serías la millonaria, amor. Exactamente. Sin duda. Entonces, por ejemplo, hago la comparación. Kim Kardashian, ella se filmó con el marido y ella filtró su video. A mí me lo filtraron. Sí. A ella le montaron reality, yo que estoy entrado 7 años. Ella, la mamá, le montó, cada una le montó un emporio y son pichonarias. Yo, mi mamá casi le da un infarto. Yo creo que nos equivocamos, fue de negocio, mami. ¿Habrías hecho algo diferente? Porque es que obviamente es el momento de la vida, el momento también de la tecnología, todo lo que sucedía cuando te pasó a ti eso. Ah, como digamos lo que mencionas, Kim Kardashian, y no es la única que ha hecho billete con una cosa. Ahora, eso no quiere decir que si es normal esté bien. No, o sea, esa es la reflexión que yo les dejo. Sí, o sea, ustedes, no es que esté bien ni normal. Ustedes creen que esa vaina que se borra, y eso no se borra, no. Eso es lo que yo los llamo reflexionar, esa vaina queda en la nube, de pronto ustedes empiezan a ver a su mamá tirando, a su abuelita, y qué susto. Sí, no, la discusión de que está bien o mal, creo que todos coincidimos que está mal y punto. Exacto. Pero habrías, no sé, viendo en retrospectiva, manejado diferente y puesto, no sé, a favor eso de alguna manera. Uy, no, lo que pasa es que el momento emocional y moral que yo estaba viviendo era muy fuerte porque yo estaba embarazada de Ángelo. Sí, muy fuerte. Y Ángelo recibió todo. Entonces, digamos que eso fue una cosa. Digamos que cuando sale, me afecta todo el mundo espiritual, energético, todo. Y el niño recibe eso. Claro. Entonces, para mí fue muy difícil. O sea, o sea, hoy en día la gente se ríe de eso, pero la experiencia fue muy dura. ¿Y hoy en día tú cómo es la situación? ¿De mi vida? Sí, hoy, no, pues, y con ese capítulo en tu vida, ¿cómo lo ves? ¿Con dolor, con rencor, con agradecimiento? No, ¿con qué? ¿Cómo por eso ves? Te digo, la intención totalmente es... déjalo ir, déjalo ir y deja una... mejor dicho, Dios no desperdicia nada. No, sin duda. Dios no desperdicia nada y uno tampoco lo puede hacer. Sí, te voy a decir, porque además es muy valiente no solo dejarlo ir, pero igual es un tema recurrente en tu vida, ¿sí?, que no se puede tapar el sol con un dedo. Ajá. Y es de frente, es sin tapujos. Sí, porque exacto. Es que toca coger las cosas. Exactamente. ¿No? Y definitivamente sí me marcó. Entonces, volver esa marca a algo positivo. Por eso la idea de mi vida, qué video. Tu vida, qué video. Luli, ¿qué más está pasando en tu vida? Obviamente esto es un trabajo que exige una cantidad de preparación, lo que más si tiene música y demás, de composición, que además es otra faceta que tal vez muchos no conozcan tuya. ¿Qué más está pasando en tu vida? ¿Te da tiempo para hacer algo más? Claro, tengo mi cuaderno de metas. O sea, yo estoy, tengo un enfoque y dice, voy para allá, para adelante. Por ejemplo, escribí una obra que se llama Escuela de Reciclaje para Maridos y son semillas que están saliendo a la luz y empiezan a dar fruto. Entonces vamos a montarla Juan y yo, y con Carlos Lewis como productor, y ya hemos llamado a actores, dijeron que sí, y entonces estamos en esto después de la gira para montarlo. Hay un libro, un cuento que yo escribí que se llama Tierra de Esperanza, que es literatura fantástica basada en la deforestación de los suelos de Colombia por los cultivos ilícitos. Entonces son bestias parlantes, son los animales que están en vía de extinción en Colombia por eso, o porque sencillamente el hombre los mata. Sí, exactamente. Entonces la coca, la flor de la coca es una mujer. ¿Ves? Y la transformación de ella viene de la maldad por la avaricia del hombre, que está representado en un ser caído, pero de eso hay un fruto que es algo bueno, que es lo que empieza a limpiar la tierra. Entonces es una vaina bien, bien interesante, es una cosa ahí... Digamos que son la comarca, la Tierra de Esperanza. En la Tierra de Esperanza hay una familia que son los de las aguas, que son protagonistas, pero también hay una rana que es la representación del agua. Hay una guacamaya que es la alegría. Entonces ahí, y eso, ese es mi sueño, que lo tengo ahí, es publicar ese sueño y yo ir a hablarle a los jóvenes y decirles, o sea, de mi experiencia, o sea, a mí me trajo cosas negativas. Mi hijo mayor cayó en algún momento en drogas. Sí. Entonces yo lo que quiero es
ir a abrirle los ojos a través de la fantasía y dejarles algo en qué pensar. Qué bonito. Nadie más va a tomar responsabilidad de tu vida si tú no lo haces. Totalmente. Exactamente. Nadie más. ¿Y de la televisión qué, Luli? Alejada, cercana, no, buscando algo por ahí, ¿qué ha pasado? Mira, en este momento estoy enfocada en esto. No, y pues que además es que... Si lo otro sale y es bajo mis condiciones, chévere. Listo, ok. Listo, va pa' esa. Va pa' esa. ¿Con qué personaje te atraparía a ti una propuesta? ¿Qué te gustaría que fuera como ese rol que te trajera así de vuelta muy fuerte a las pantallas? No sé, de pronto... Una heroína de esas que tienen ambivalencias, que no saben si hacer lo correcto. Si es blanco, negro. Exacto. Una como vaina los seres humanos. Así. Exacto, exacto. Bien real. Me gustaría hacer una de esas mujeres que son bien fuertes. Me voy a leer algunos mensajes que te mandan por acá. Que te dice Miguel Alfonso Chaparro, que mamacita. Que gracias. Dusan García, linda dama, un abrazo a este amor platónico. Ay, gracias. Mau Mejía, uff, lo mejor de mi adolescencia. Ay, qué divino. Rosa Isabel, Luli, ejemplo de resiliencia, Dios te bendiga. Amén, gracias. Hernández Castellanos, Gabriel Juan, ahora sí voy a teatro, pues a ver, ahora sí, vamos diciendo a la gente dónde está, claro, la obra también. Ah, bueno, el 13 de marzo, miércoles, como este es el mes de la mujer. Sí. Estoy el 13 de marzo presentándome en el Teatro Santa Fe a las 8 de la noche, ¿es? O Juan la está corriendo, 8 de la noche, ok. 8 de la noche, Teatro Santa Fe, los espero el 13 de marzo, calle 57, 17, 13. ¿Y vas a estar en temporada? ¿La temporada qué días es y hasta cuándo? Estoy en el Casino Broadway en este momento presentándome en el Centro Comercial Plaza de las Américas, a las 7 dan ingreso y a las 8 empieza el show. Okay. El ingreso lo da para que la gente se sienta, trin, coma y tal. Y ya después vea el show. Exacto, y luego entro yo y... Ay, pero qué bueno verte. Ay. Saberte cerca es mi pasión, mi amor. Es que tu amor es fértil. Siembras en mí las ganas de este sol. Hoy parimos las ganas, después de andarnos en un danzón, mi amor. Digo que es bueno verte, hoy es un día para un buen arrancón. Y que se prendan todas las velas, que no hace falta la luz, la tengo yo. Y que se sienta que estoy afuera, levanta el velo y deja que queme el sol. ¡Wow! Gracias. Entonces así con este tipo de ritmos como son salsa. Sí, 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 sí. Quiero. ¿Es la música quiero, que hiciste? Pues yo soy caribeña, niño. Sí, obvio. Entonces, el sabor que se sienta. Sabor que se sienta el salero. Por acá también Vargas Abel, Luli, excelente profesional. Haga lo que haga, siempre se ve hermosa. Ay, muchas gracias. Mónica Patricia, el querernos, respetarnos, valorarnos y tener autoestima es lo básico para ser felices. Replica tu mensaje. Sí. Germín Sul Jessy Sánchez. Luli, toda mi admiración y respeto por ser esa mujer a toda una dama. Ay, muchas gracias. También por acá, Mónica Patricia, también yo te respeto un montón. Sigue así de verdad que echa para adelante. Eres un gran ejemplo para las mujeres. Mandan también bendiciones a tu hijo. Gracias. Giovannita Corredor. Ángelo, sí. Yo le digo a Ángelo que ustedes lo aman. Porque yo sé, la gente me pide muchos videos de Ángelo. Sí, ay, el del baile fue sí, sí, todo, o sea. Pero he seguido poniendo videos, a la gente le gusta mucho la historia con Ángelo, quieren que le abra una cuenta a él y no puedo, porque primero es menor que edad, Ángelo es un pelado muy inocente, como ha estado tan recluido, sí. No hay amigos porque le hicieron mucho bullying, entonces digamos que su círculo social, si bien es cierto que él estudia, tiene profesores, sí, y todo eso, y van a la casa, y el man está, ese es otro que está, pero así, enfocado. Va para allá. Ahorita va a entrar a hacer está en un concurso en la Secretaría de Educación con un cuento que estaba escribiendo, que ya había empezado. Él dibuja también, entonces es muy bueno con sus manos, sí, con arte, su cabeza. Creativo. Y tiene sus metas escritas de lo que va, todo lo tiene, o sea, está claro con lo que está. Además, lo friego mucho yo. Mira. Cuando tú escribes las metas, se incrementa en un 97% la posibilidad de que tú las consigas a diario.
sin mirar el día anterior, a diario. Establece tres metas y empiezo a trabajar en ellas. No se preocupen por el cómo. Visualícenlas. No, primero viene la visión. Exacto. Y luego la provisión. Pero viene. Ay, es que la gente, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Es difícil saberlo, sí. ¿Ves? Porque no estoy, no la atleta. ¿Sabes una cosa? Will Smith, ¿sabes cómo plantea las películas? Y yo me di cuenta que yo hago lo mismo. Empieza por la escena final de la película, por saber qué quiere, cuál es el final de la película. Él tiene, algún amigo llegó a visitarlo y tenía una como una pared de cristal y tenía todos esos, como las tarjetas índice. Ajá. Que se pegan. Sí, como los posts. Exacto, ahí. Como unos posts. Y lo tenía, y entonces llegué y le dijo, ¿y esta vaina qué es? Dijo, no, es mi próxima película. Tú sabes que pues hay escenas en donde, por ejemplo, ahí son intensas, hay escenas de acción, hay otras de romance, hay otras. Y le dije, tipo, pero esta vaina es muy confusa. ¿Y cómo sabes cómo va a terminar? ¿Cómo sabes cómo empieza? Y el tipo le responde, eso es lo más fácil. Yo sé cómo quiero que termine la película y de ahí empiezo a desarrollarla. Luli, tú siempre has estado tan conectada con todos estos mensajes y como un poco de esta programación igual neurolingüística y como los mensajes motivacionales que me dices que escuchas, ¿siempre estuvieron en tu vida o desde cuándo te conectaste tanto con eso? No, el año pasado empecé a sentir murmullos, como dice Oprah Winfrey. ¿Ah, sí? Sí, necesidad de hacer, de hacer, de hacer. Me sentía que estaba como, esto no puede ser, porque es que tengo mucha cosa sembrada, mucha cosa escrita, mucha cosa hecha. Yo decía, algo no me está pasando, no está pasando, la vida me está pasando encima, yo necesito pasarle a la vida. Sí. Entonces, llegó enero, o sea, esto ya venía una vaina y yo venía peleando contra mí misma. Porque pues cuando tú estás en vacaciones, pues te quieres levantar tarde. Obvio. Te acuestas tarde, estás con tu hijo, estamos en vacaciones. Y empezando, yo dije, necesito levantarme a las 5 de la mañana. Apareció un amigo que hacía mucho no escuchaba de él, que se había ido del país, y empezó, amiga, te paso esto que se llama el desafío AM. Ajá. Y empieza a las 5:30 de la mañana. Y empecé a levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana siguiendo un programa. Y ese programa me tiene absolutamente impulsada hacia adelante. O sea, cuando tú no, por ejemplo, no has empezado, o sea, me mete un pelazo. Cuando tú no has empezado, a la gente le cuesta mucho trabajo. Yo tengo, digamos que tengo una ventaja. Toda mi vida fui deportista. Sí, eso da mucha disciplina. Exactamente. Y todo. O sea, por ejemplo, si yo tengo como una necesidad de estar estudiando y de estar aprendiendo porque nunca me las sé todas. No, nada. Entonces busco libros miércoles. Nena, necesito un espejo. Ayudis. Yo tengo uno de lupa, espérame. A ver, ahí anda, pausa, tranquila. Chico, lo siento, pero no me no va. No podemos continuar con esta incomodidad. No, eso no sirve para un carajo con estos ojos. Lo siento. Espérenme, que no sé dónde se metió. Ay, cuando se meten son desgraciados. Ah, míralo aquí. Uf. Ok, ya está. Ya está. Entonces andas ahí enfocadísima, siempre sí, estás con esa sí, sed mientras, de aprender. Sí, mientras estoy, o sea, el plan es, por ejemplo, tú tienes una cosa que se llama la hora del poder. Sí. Cuando la gente está comenzando, entonces no puedes pensar en que miércoles yo me levanto a las 5 de la mañana, tengo que llevar a los niños, tengo que desayunar, tengo. Pues mientras tanto, vas escuchando el mensaje. Mientras. Va calando, exactamente, ahí. Vas calando. O sea, piensa no en lo que no tienes, piensa en lo que tienes. ¿Tienes 20 minutos? Escucha un mensaje. En vez de estar oyendo noticias, escúchate un mensaje. Móntate en una escaladora, sal a dar la vuelta a la manzana 20 minutos, 25 minutos. O cuenta. Y exactamente, la hora esa del poder es 20, 20, 20. Escuchar un mensaje, orar, escribir metas, orar, yeah, meditar sobre ellas, visualizarla y hacer ejercicio. Entonces puedes combinar todo y tener en una hora salir adelante. O sea, hay testimonios, claro, hay testimonios de gente millonaria que empezó, por ejemplo, como taxista, una sí, persona en Estados Unidos. Y el tipo, un día, 37 años, me decía, me está pasando la vida y no, yo no le paso. Entonces,
el man empezó a pensar, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y se dispuso a leer 20 minutos todos los días un libro y empezó a comprar libros de líderes, de inversionistas, y empezó, bueno, ¿y qué pasa si yo la carrera más alta, o sea, la tarifa más alta que me gane en el día, la voy a ahorrar, la meto en una cuenta? Bueno, pasaron creo que 7, 8 años, el tipo es dueño de la flota de taxis que hoy en día maneja. O sea, es una cosa que... Sí, lo que dices, las metas. Y... Las metas, pero tienes que fijarlas. Mm. Tienes que ser específico. Tienes que no tirar la toalla, porque seguramente... Mira, la gente que está a tu alrededor, cuando empiezan a verte, son los primeros que te van a decir, ¿tú qué estás pensando? O tienes una voz que te dice constantemente, ¿pero qué te pasa? Si tú no eres nada. Tú has sido tildada por la sociedad, o tú fuiste... Como fuiste... Si alguien te violó, entonces tú piensas que no eres digno de nada. No. Hay que empezar a cambiar absolutamente todos los conceptos con los que los paradigmas que nos hablan. Sí, todas las predisposiciones, o sea, que tiene uno ahí programadas. Exactamente. Entonces es tratar no, es tomar acción. Hacerlo. La fe sin obras es muerta. Sí, no tratar. En tratar se quedan muchas cosas y no pasa nada. Exacto. Luli, pues te dejo esta cámara para que invites a toda la gente a que vaya a ver. Mi vida, qué video, pero habemos boda. Bueno, nada, los invito a todos los lectores, todos los que están en Facebook en ese momento conectados, los invito a que me vayan a ver el 13 de marzo, miércoles, es el mes de la mujer, Girl Power. Los invito, mujeres, hombres, vayan, que se van a pegar una reída de ustedes mismos y de mí, sobre todo de mí. Entonces, yo los espero porque mi intención es hacer que ustedes se amen a sí mismo a través de la risa. 13 de marzo, 8 de la noche, Teatro Santa Fe. Allá nos vemos, calle 57-1713. Y estoy los sábados en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en el Casino Broadway, también a las 8 de la noche. Entonces, por favor, vayan, los espero. Va a ser una noche súper fantástica. Música, actuación y pues, este mujerón, ¿no? Luli, un gustazo haberte tenido acá. Igualmente. Con esa energía tan maravillosa. Muchas gracias. En este momento, como que se ve que estás como muy sintonizada con la vida. Amén. Sí, señor. ¡Ey! Un gusto a todos los que se conectaron por ahí. Compartan este Facebook Live también en sus redes para que otros puedan disfrutar de esta conversación que tuvimos hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un beso para ustedes que también estuvieron ahí conectados, más lindos, toda mi gente. Oigan, mi cuenta en Instagram es Luli Bosa con doble S, Luli con Y, Luli Bosa 1, el número 1. Ya saben, a seguir a Luli Bosa. Para que vean los videos con Ángel y todo eso y los mensajes que dejamos. Y en Twitter es Luli Bosa The One, porque es que ya había alguien. Entonces me tocó. Siempre hay por ahí alguien. Sí, lo mismo me tocó en Instagram. Entonces, Luli Bosa 1 y Luli Bosa The One en Twitter. Ahí sí está, para que sigan. Entonces ahí los espero y les mando un abrazo muy grande. Listo, chao a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.